recibimos, lo habíamos anticipado, Geraldine Bichacci aquí en la ciudad. ¿Cómo está, Geraldine? Hola, Ceci, muy bienvenida. Bien, muy bien, gracias. Bueno, se viene el Día del Niño y la Cámara Empresaria siempre presente en cada fecha especial. Sí, la verdad que es una de mis preferidas en realidad, pero sí, es un gusto trabajar en esta fecha del Día del Niño. Bueno, ¿y qué va a haber? Nosotros en esta ocasión, versión mejorada, pero segunda edición de Merienda y Juego a Cielo Abierto, que es una propuesta, bueno, lúdica, recreativa, en la peatonal de Microcentro, donde invitamos a los niños de todas las edades a venir a jugar y a llevarse de regalo golosinas y un voucher para merendar con amigos, con familia, en los bares del centro, centro comercial. Sí. Es muy linda porque, bueno, es un poco un paseo muy completo porque las familias normalmente hacen sus compras del Día del Niño y la idea es, bueno, que tengan una paradita, un encuentro y se den un gusto merendando con sus chicos y ellos también puedan jugar y divertirse. Va a ver, hablamos de jugar y divertirse. ¿Qué juegos tienen planeados? Mira, los juegos tienen la particularidad de ser juegos gigantes, que son juegos de piso. Hay un tatetí, hay un tiro al blanco y, bueno, tenemos algunos... Ay, me encanta estos juegos de volver a... Sí, de volver un poco, de volver a nuestra infancia y... son juegos que también permiten que sea algo dinámico, que los chicos no tengan que hacer filas, que no tengan que esperar, porque bueno, el clima realmente es frío en esta época en la ciudad y nosotros hacemos una propuesta al aire libre. Entonces, la idea es que sea algo dinámico y que después se vayan a tomar algo calentito a alguno de los bares del centro comercial. ¿De regalo? De regalo para ellos, sí, porque es el Día del Niño. Y si los acompañan sus familiares y amigos, toman obviamente en grupo, pero ellos van gratis. ¡Ay, pero qué buena propuesta! Sí, es re lindo porque es como algo diferente en el marco de lo que es los juegos o los regalos de juguetes. Esto tiene más que ver con un encuentro, con festejar en familia o festejar con amiguitos y con hacer una parada distinta. Incluso hay heladerías que este año se incorporaron. Son bares, restaurantes y heladerías que se incorporaron. Van a tener identificado un cartel que, bueno, íbamos a ver un poquito ahí en la placa de comercio adherido. Sí, ahora vamos a... Si me ponen la placa, chicos, ahora vamos a poner... está bueno eso porque, bueno, primero los dejás jugando, los dejás a cargo del papá. Sí, y vos sí, siempre pedimos que haya algún adulto cerca porque, es mucha responsabilidad. Pero quedan participando. Porque son menores. Claro, va a estar obviamente el tránsito vehicular cortado. No van ¿Esto a circular vehículos. ¿A partir de qué hora? A partir de las 16 horas en 9 de julio, casi esquina San Martín. Utilizamos todo el cielo abierto, que es ahí la peatonal, para poder expandirnos. Y viene gente de ludoteca del municipio, porque lo hacemos en conjunto con ellos. Traen sus juegos también. Ahí estamos viendo. Esto es lo que identifica los bares que están adheridos a la promo porque son ellos los que han regalado sus vouchers para que los chicos tengan su regalo del Día del Niño y vayan con sus familias a merendar. Es para utilizar ese mismo día. Entonces, mientras los chicos juegan, cuando terminan, les entregamos obsequio de golosinas y le damos el voucher y con la dirección para que vayan a merendar. Qué bueno, todo esto tiene que ver con diferentes estrategias para que las ventas sean las esperadas también para el Día del Niño, así sea un detalle. Sí, en realidad apuntamos un poco a eso, un poco a movilizar las ventas, a fomentar las que ya se están haciendo, está comunicado en distintos lugares donde la gente va por compras del Día del Niño y bueno, nunca tratamos siempre de agregar algo nuevo y que las propuestas se vean ampliadas o mejoradas. Está bueno porque cuando recuerdo recién se hizo lo de la peatonal a cielo abierto, yo decía falta movimiento, faltan show, falta actividad y bueno, la Cámara Empresaria al frente. Nosotros tratamos siempre de usar ese espacio porque luchamos mucho por ese espacio justamente para que los eventos y las dinamizaciones comerciales, como le llamamos nosotros, atraigan público que quiera quedarse, pasear y consumir más de lo que ya tiene previsto, porque normalmente las personas vienen, hacen su compra y se vuelven. La idea es que el centro comercial les ofrezca más que un objeto, un producto, un artículo, sino que les ofrezca una propuesta para pasear, aunque sea un ratito, pero a llevarse algo diferente. Claro, y el chico es el que
tironea a la familia en cierta forma, decir, bueno, vamos, que va a haber juegos, que me voy a ganar esto. Exacto. Y eso está bueno. Exacto. También. Mira, si está lindo, si nos acompaña el clima, sí, hasta tenemos posibilidad, se va a confirmar después, pero de dar una clase de yoga infantil, que lo hicimos con Vuelta al Cole en febrero. Ay, qué y estuvo bueno. Muy piola, porque los nenes se recontraprendieron, hacía calorcito. Pero bueno, ahora veremos. Si nos claro. acompaña el clima, estará eso incluido también, y si no, bueno, los demás. Igual lo van a pasar. Dibujar, bien. Pintar, hacer gimnasia, bueno, la idea es un poco de todo. Quiero decir que tu hija ya está probando juguetes para el Día del Niño, sí, que tenemos acá, aquí atrás. Sí, Geraldine, sí, como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.